11 de la mañana ya con 50 minutos y el arte no tiene fronteras y así lo demuestra la artista Irene Sundel en su exposición Más allá de lo aparente y que hoy tenemos aquí en el estudio para platicar de esta exposición. Irene, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias por recibirme. ¿Cómo está? Muy bien, ¿sí? Muy bien. Platíquenos un poco de, antes de entrar al tema de esta exposición que vamos a platicar, platíquenos un poco de usted, Irene, como artista, ¿cómo nació este gusanito, dónde nació para dedicarse al arte? Pues mira, yo estudié diseño gráfico, ¿Diseño gráfico? Desde chica me encantaba, ¿no?, el arte, crear. Los dibujos, etcétera. Los dibujos, lo típico. ¿Y cómo dibujaba cuando era niña, por ejemplo? Pues dibujaba en los cuadernos, todos los cuadernos, ya en, ya se veía, las clases. Ya sabía señales de que me gustaba. Sí. Que le gustaba. ¿Qué más? Y de ahí estudié diseño gráfico, me fui a estudiar a Estados Unidos y regresé y estuve trabajando como diseñadora en México. De acuerdo. Y después de un rato, empecé a tener familia y paré un poquito, pero nunca quise dejar, o sea, hacía yo independiente, siempre estuve trabajando. Y empecé como meterme a escultura y poco a poco me fui metiendo más y hago fotografía. O sea, se volvió una pasión. Y es una adicción, pasión. ¿Lo podemos llamar? Es, ¿sí? Así es. Porque cuando se vuelve una adicción y una pasión combinada, claro, con que con sus debidos cuidados, ¿no? Exacto. Porque de repente nos podemos desviar del caminito, pues ahí es cuando se disfruta, creo, el trabajo de un artista y el trabajo de cualquier persona que le gusta lo que hace. Claro. ¿No? ¿Cuál fue su primera oportunidad, digámoslo así, o exposición donde se vio realizada y dijo, esto es lo que quiero hacer todo el resto de mi vida? Pues, bueno, esto lo quería hacer toda mi vida, pero yo te digo, tuve familia y paré un tiempo, y hace como 4 años tuve una exposición en el Museo Franz Mayer, y de ahí ya dije, ahora sí. Ya no paró. De aquí soy. Exposición tras exposición. Exposición tras exposición. La verdad que se siente esa alegría en su rostro, en sus ojos, se le ven. Sí. Y aparte también un poco de lo que estuve leyendo de su trabajo, es esa, pues, ¿cómo le podemos decir? Convivencia con los colores y los diseños. Vamos a platicar ahora sí un poquito de Más allá de lo aparente, es el nombre de esta exposición, en donde se presenta, cuáles son las características, qué es lo que vamos a ver. Mira, se presenta en Venecia, del día 16 de junio al 6 de agosto, en Don Orione Titanelli, que es un centro cultural. Lo que van a ver es, empecé a utilizar materiales que reflejaran, como el acrílico o plexiglás. El plexiglás, ¿verdad? Sí. Aquí lo leí también y me llama la atención. ¿Cómo son las características de este material, plexiglás? Bueno, es como que es acrílico, translúcido, refleja color, recibe color. De acuerdo. Y entonces yo empecé a crear con este material porque quería yo transmitir justamente eso, ¿no? Que cuando el espectador ve una obra, de repente ve una imagen, pero si se empieza a involucrar con esa imagen, empieza a descubrir, claro, que hay otras cosas, y si se de algo plano se transforma en tridimensional, reflejan colores, se mezclan, o sea, empieza a ver todo un juego de luces y colores. Ok, entonces es del 16 de junio al 6 de agosto. ¿Esto es en Venecia? En Venecia. ¿Aquí en México va a haber algo de esta exposición? Esperemos después, o sea, me gustaría que se moviera esta exposición y esperemos después tener muchas más aquí en México. ¿Cuál es exactamente la manera de expresarse al mundo de Irene? La manera de expresarme es ahorita a través del color. Creo que en esta etapa de mi vida, o sea, anteriormente utilizaba yo grises, verdes, ¿no? Trabajaba con bronce y otros materiales, pero ahorita estoy en una etapa en la que quiero realmente que el espectador se involucre, utilizo la parte cinética y óptica, o sea, que tenga movimiento, y me interesa mucho eso, que se involucre y descubra cosas, y que se interese por no nada más ver una imagen y ya, ¿no? Okay. Sino que se involucre. ¿Y por qué ese cambio en los colores? De gris a colores pues más porque creo alegres. Que ¿algo pasó en tu vida, Irene? Sí, creo que en esta etapa de mi vida estoy muy contenta, ¿no? Realizada como persona, como mujer. Qué bueno, y eso lo expresaba. Y eso creo que lo estoy transmitiendo a través de mi... Los colores sí tienen un significado para la vida de nosotros los humanos en todos los aspectos. Sí, definitivamente. Tienen...
qué tipo de esculturas ha hecho, de cómo he escuchado también o estuve leyendo de bronce, de sí, plata, etcétera. O sea, he trabajado con bronce, con plata, con acero, con cerámica, cera directa, o sea, he trabajado muchos, me encanta investigar, me encanta descubrir cosas, pero te digo, en este momento estoy trabajando con madera. ¿Madera? Estoy trabajando con una instalación para Venecia de hilos, que son 1500 hilos, tensados. Una instalación de hilos. Sí, hilos de colores. Y con hilos de colores hace arte Irene Sundel. ¿Sundel? Sí, ¿verdad? Sí. Que de repente antes de entrar al aire le preguntaba a Irene cómo era la pronunciación correcta de su apellido, porque no es común, y creo que vamos bien, ¿no? Vamos muy bien, muy bien. Que nos dé esta obra de mira, 1500 hilos de colores. Son hilos de colores que tensados, o sea, colgando, tensados, y en el momento en que tú veas la obra por abajo vas a descubrir que hay un patrón geométrico. Okay. Estoy trabajando mucho con la geometría, con lo óptico, con lo cinético, o sea, creando algo a partir de lo real y haciendo que el público se cuestione qué realmente es real y qué es real, ¿no? Okay. O sea, una cosa real que veo, se sumerge, sí, en claro, estos hilos. Claro, y entonces empieza a descubrir que hay más allá de lo aparente. Eso está padre, porque me acuerdo que cuando vamos a los museos o cuando era más pequeño, íbamos a las salidas de escuela que los llevaban al museo, pues siempre existía en los museos la famosísima rayita de aquí no pasa, de que no te puedes tomar la foto, sí, menos tocarla, sí, ¿no? Sí. Entonces las cosas han cambiado, el arte moderno, por claro, decirlo así, claro, y ahora usted los involucra a los que vayan a al ver sus obras. Al espectador, claro. ¿No? ¿Dónde tuvo ¿cómo se le llama? Entonces estudió, ya nos decía, diseño gráfico, ¿no? En Filadelfia. Pero para el arte, para esto de las esculturas, para esto de los colores, para esto de la geometría, de las matemáticas, ¿es nato o también tuvo un nato para ti en especial? No, sí es nato. La verdad es que nunca, o sea, las matemáticas no fue mi fuerte en la escuela y sin embargo hoy día es lo que más estoy utilizando, la física y las matemáticas. Irónicamente, pero no. Irónicamente, pero todo es visual, yo trabajo muy visualmente. Hay una obra también que se llama Divergencias, que también va a presentar en Venecia. Nos queda poco tiempo y entonces queremos que nos ya rapidísimo esta obra de Divergencias, ¿de qué es, qué se trata ahí, cuál es la intención de esta obra? O sea, Divergencia son muchas piezas de acrílico en relieve y tiene una imagen cinética, de frente ves tú la imagen cinética, o sea, la forma plana. Y si te vas moviendo, empiezan a tener volumen las piezas y empiezan los colores a irradiar uno con otro. Y si te pones de lado, se hace translúcida totalmente. No se ve el color. Claro, que aparte hay que moverse para encontrar el... Para encontrar lo que quieres descubrir. Suena divertido y muy interesante, además. Entonces, gracias. Invítanos nuevamente, ¿cuándo es esta exposición? Es del 16 de junio al 6 de agosto. Don Orione Artigianelli en Venecia. En Venecia. ¿Usted es mexicana? Sí. 100%. 100%. Entonces esperemos que también un día tengamos claro esta que exposición sí, claro que para sí disfrutar. Esperemos de que en el Munal, en el Franz Mayer otra vez, en todos los vamos museos. Vamos a tener que hacer algunas llamaditas por ahí para, exacto, exacto, para contactar para que esté tu obra. Muchas gracias, Irene. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio y conocer un poco de tu arte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Irene Sundel. Y bueno, este viernes...